tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal. Chicos, hoy vamos a estar probando novedades de Mercadona como tanto os gustan. Ir al Mercadona, comprobar, mirar las novedades, porque a veces es difícil encontrarlas. Hay veces que me tengo que dar como 3 o 4 vueltas por el Mercadona para encontrar el cartelito de novedad. Y tengo que confesaros que no creo que me hayan gustado mucho estas novedades, pero bueno, así ha sido el día de hoy en el Mercadona. Chicos, ya estamos aquí en el Mercadona. Vamos a entrar ahora. Es que me está mirando la gente y me da vergüenza. Vamos a ver qué novedades hay en el mes de marzo en Mercadona. Voy a coger esto, pero para hacer una receta. Sigo poniendo que los ñoquis estos que probé hace mucho tiempo son novedad. Qué rabia, de comida preparada ya no hay más novedades. Me encanta probar la comida preparada de Mercadona. El otro día casi me dijo que estas eran sus favoritas. Creo que la voy a probar. Me hace gracia ir por los pasillos así, porque tengo que ir mirando si está el cartelito de novedad. No, 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 no hay. No me está gustando mucho lo que estoy comprando. No me gustan las novedades de este año, o sea, de este mes. Y bueno, chicos, ya estamos aquí, ya hemos acabado de ir al Mercadona, he vuelto del Mercadona, me he cambiado, me he puesto trencita, etcétera, etcétera, etcétera. Y mamá, tenemos productos muy guays, novedades de Mercadona, ojo, cuidado, o sea, esto no lo has probado tú porque es nuevo. Ya, estoy viendo una cosa ahí que nos va a pegar un palo el estómago, que verás. Vale, chicos, vamos a comenzar con una cosa. ¿Esto para qué? Para limpiarnos, que eso que hay ahí verás tú. Vale, vamos a comenzar con una cosa que no es una novedad, pero que casi me dijo que tenía que probar porque estaba muy rico. Empezamos con el primer producto y es esta bomba de chocolate blanco, yo supongo. No sé qué lleva por dentro. Vamos a probarla, Lili, ¿vale? De un cabo y luego te voy a dar. ¿Por qué no con un cuchillito? ¿No? ¡Ostras! ¡Buah! Chocolatillo. Chocolate blanco por dentro. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Muy dulce. Muy empalagoso, ¿no? Mucho, hija. Bueno, a la gente que le guste el dulce, le va a encantar. Muy tierno. Un pelo de la bella. ¡Hala! Muy tierno, pero está rico. Sí, está bueno, está bueno. Va a ser la panadería del Mercadona. Bueno, y las cosas del Mercadona están muy ricas. Sí. Muy conseguida. ¿Qué puntuación le pones a esto? A ver, yo un 5, va. ¿Un 5? Le voy a dar un aprobado, pero porque a mí no me gusta tanto, tanto, tanto dulce. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Con esto lo voy a dejar en... Como lo pille el Oscar, se lo comerá. Esto ponía que era una novedad de Mercadona. Hay un montón. Yo creo que a la de ella le va a encantar porque yo todo esto no me voy a comer de pavo. Pero es Taxi Pavo Perú Finas Lonchas Fatía. Buah, eso tiene que estar buenísimo. ¿Sí? Es novedad. No sé por qué, porque yo creo que a lo mejor puede saber igual que el que siempre ha habido. Ya, pero es que ahora con el sabor de chocolate, hija, tú es que la haces todo al revés. Ah, huele a corcho, es verdad, mira. Claro. Me decía la gente que olía a corcho. Claro, a día la lavamos. Sí, ya, ya. Pues. Pero el corcho, bueno, pues agua. Nada. Anda, que si lo hago al revés, te da un asco y ya, te digo, yo de ese vaso ya no bebo. ¿Cómo se me va a decir la madre? Vale, vamos a probar el pavo. A ver este pavo que lleva de diferente. Ingredientes: pechuga de pavo, agua. Venga, no miren más. Pues es que no puedo abrirlo. Lonchas de fácil separación, wow. Son lonchas normales de pavo. Sí. Pero es que yo no entiendo por qué ponía ahí novedad. Porque es del Perú, es un pavo del Perú. Pero ¿y eso qué es? Pues que es de otro país. Como el jamón ibérico, que está aquí. Claro, es lo mismo jamón argentino de allí que jamón de aquí. ¿Tienen cerdo? Pero no es lo mismo, es diferente. A ver, madre mía, esto sí que me lo he comido. Sí, te lo vas a comer. Esto igual que el pavo español. Sí. Bueno, está bueno. Está más gustoso, ¿eh? Está como más sabroso, no está tan seco. El pavo no me gusta, vamos a ver. A mí no me gusta el pavo, está porque bueno, es muy seco. A ver, dame otra. No, no, Lidia, que una más solo. No he desayunado, tú sí que te has desayunado un bocadillo, pero sé. No, una tortillita de atún. A ver, está muy bueno, ¿eh? Bueno, puntuación del pavo, Lidia. Yo le pongo, para ser pavo, le pongo un 6-7. Yo un 7, va. Venga, siguiente producto. Vale, chicos, esto sí que es una novedad guay, que son panecitos de estos, que lo encontramos en muchos lados. Pipas de calabaza. Y te gustan, ¿eh? Vamos a ver esta novedad. Es un pequeño snack.
hemos hecho bien porque después del pavo, para, claro. Yo te he hecho el desayuno, el almuerzo. Como más intenso el sabor de la pipa. A ver, claro. Más grande. Me gusta. Me gusta, pero a mí es que, bueno, ni fu ni fa. Sabe mucho como el de pipa normal. Sabe igual. ¿Para qué mentir? ¿Eh, Vivi? Sabe a pan. Sabe a pan con pipa. Nah, yo a esto, está guay por si la gente se quiere ir así y tal. Sí, está bien. No, son de calabaza, pero sabe a pan con pipa, de toda la vida. No, claro, es que hija el pan de pipa. Es pan y pipa. A ver. Pan de pipa. Pues pan pipa. Yo no lo quiero. ¿Puntuación? Yo un 6. Yo un 5. A ver, pan pipa. Pero es que tú. Pipa pan. Pam, pam, pim, pum, pam. No te gusta a ti. Yo sé que ya te conozco. Siguiente. Vamos ahora. Esto está hecho como la vida misma, Lidia. Pero no has traído patata brava. No. Esta es una novedad muy guay. Y es una salsa brava. Del Mercadona. Muy buena pinta, ¿eh? Tener una salsa brava. Oye, y muy bien, porque aquí a Canarias no existe, obviamente ya sé que no existe la salsa brava, que existe la papa ya arrugada esa. Claro, yo le pedí al cabrón de patata brava y me dice, perdona, ¿qué estás diciendo? En el Mercadona ya va a existir, para ellos, para los canarios. Claro, es que ahí es el mojo picón. ¡Eso! ¡El mojo picón! Mojo picón. ¿Sabes o no? O te la rica salsa canaria se llama mojo picón. Anda, trae algo o no tienes nada, o con el dedo. Es la salsa que trae las patatas bravas del Mercadona. ¿Ah, sí? Huele. ¿Que sí? Huele a alcaparra. ¿Qué coño de alcaparra? Tú sí que eres una alcaparra. A ver cómo está esta salsa. Ahí. Uf, tiene picante, ¿eh? Huele a tomate. Hombre, claro, es que se hace con tomate. Ya, pero bueno, es que... No, pero con mucho alimento. A la de tres. ¿Y el tres? Ah, es verdad. No pica. Estoy llorando los ojos. Es muy brava, ¿eh? ¡Hostia! Estos son de los toros bravos, eso que... Y tú te has hecho mogollón. No me gusta el picante. Pero escúchame. No. He bebido yo, ¿eh? Está muy bueno. Esto no está muy bueno. Picón, no tiene comparación. Dios. Dame un poco de pan o de agua. Dame algo. Espérate. Ay, la nena. Yo quiero patatas. Ah, no. Está muy buena. Le pongo un 7-8. Y un 8. Pero pica, ¿eh? Yo te he dicho que ahí había negro. Que ahí había pepper. Puntito negro. Pero está muy buena. El sabor es muy buena. Muy recomendada. Siguiente novedad del Mercadona. Estas son unas patatas. Aquí están. Son crunchy picante. Hostia, crunchy picante. Yo no tengo fría, ¿eh? Yo no tengo nariz, tío. Me está cayendo el moco. ¿Pero quién toca la servilleta, Guarda? Que no es moco, es agua de esa del picor y me lagrimea el ojo. A ver cuánto picón lleva él. Sí, va, te lo voy a poner para ti. Uf. Oye, ahora Gisela, me quita mucho el ojo, tía, ¿eh? Vamos a probar estas crunchy. Coge una, Liri. Aquí está. Creo que no va a ser tan picante. No, yo tampoco. Pero la ponemos entera. A la de tres. Vale, ya. Pero cuenta un, dos, tres. Cuando venga Don Carlos no va a poder ni hablar. A ver, hey, a la gente dirá ahora, no pica la salsa, no. A la gente que le gusta el picante está súper bueno. Está bueno, pero es que yo no tolero el picante. No, pero es que ya estamos con la salsa que todavía no se nos ha ido de la... Oye, ¿uy? Otro. ¿En serio? No está tan picante, pero claro, es que aún tengo la salsa. Están buenos, pero para comerte tres, ya. Eres una cerda. Que yo lo que he hecho. Hay ahí cruzando del principio. ¿Qué dices? Si no he bebido nada de eso. Bueno, ¿qué tal? Bien. Le pongo un 7. Yo también, otro 7. Porque sí que es verdad que la gente que le gusta el picante no lo va a notar. Y de sabor es tan bueno. Sí. Es pues queso con picante. Sí, está muy bueno. Está bueno, ¿eh? Lo que pasa es que me va a pegar un palo en el estómago. ¿Qué haces, niña? ¡Que la acabas de que morder! Ya, siempre lo hago. Mi casa, mis normas. Mientras vivas en el mismo techo que yo, ahora lo que yo diga. Sí, pues tú mi casa no de eso, ¿eh? Vale, Lidia. Quedan dos productos. ¿Dos? Un yogur o
Oikos, que no sé por qué Mercadona pone que es una novedad. Yo no sabía que en Mercadona ponía que había novedades de productos nuevos que sacaban, pero que no eran de Hacendado. Claro. Yo pensaba que eran solo suyos de novedad. No, pero este sabe la novedad que es, te has fijado bien lo que sí, es. Sí, son de chocolate Valor. Ay. Es Oikos de Danone. Sí, es de Danone, cariño. ¡Qué huele, huele atún! ¡Huele atún esta mañana! ¿Qué? Oikos de Danone, pero chocolate Valor. A ver, Lidia, para quitarnos el picante va a ir genial. Está abajo. A lo mejor se tiene que remenar. ¿Es griego? Sí, ¡ay, los que me gusta! Sí, cariño. El Oikos es que ya no se llaman griegos, se llaman Oikos, pero solo griego. Remena. No, no, esto es... Que sí, que tienes el chocolate abajo, mira dónde lo tienes. Pero yo no quiero menear, yo quiero ir cogiendo poco a poco. Sí, no, acabemos eso, toda la leche no, en el estómago, pero... todo el picante, diarrea. Lo coge de abajo así. ¡Qué olor! ¡Guau! ¡Guau! Está muy bueno. Está muy bueno. Sí, está este muy griego, bueno. Uf, está buenísimo, ¿eh? Es que ahora que me están gustando los yogures. ¿Verdad? ¿Tú qué haces comiendo yogur? Aún lo sigo masticando porque. Ya, es que la textura. Imaginaros, niño, que se mastica un yogur ella. Es que no me gusta. No me gusta la textura. Bueno, muy bueno. Es que el Valor. Me gusta un montón. Me llamas y luego a comer churros a esa casa de Valor. Sí, qué más. Entonces sí que los diarreamos. ¡Puntuación, Lili! Un 10 a esto. Un 10, yo también. Están muy ricos. Lo voy a poner en la nevera, ¿vale? Que luego me lo comeré. Pero por la tapa, por la tapa. Chicos, y la última novedad de Mercadona son unos chicles. Yo te estoy haciendo todo bien. El desayuno, la comida, el vermut. Y ahora, después del postre de Oikos, unos chicles nuevos con sabor a frutos del bosque. Frutos rojos. A las mujeres no van bien los frutos rojos. ¡Niña! Que pongo el pi. Ah, vale. Dios, huele un... ¡Oh, qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Qué lila! ¡Qué chulo, lila! ¡Me encanta! Huele un montón. Era mitad, ¿eh? ¡Ahí! Al principio, demasiado sabor. Está bueno. ¡Buah, están buenísimos! Sí, tía. ¿Por qué era así, tía? Porque era como... ¿Sabes, tía? Pero no se puede hacer pompa. Porque está duro, tía. ¡Guau, qué ricos! Mis favoritos. Sí, están buenos. De chicles, Hacendado. Un 10, Lidia. ¿En serio? Me gusta más la hierbabuena, la menta, el eucalipto. Eso te deja un sabor de boca que para un nene, chicas, increíble. Sí, para niñas, porque para los nenes son más fortotes. Por eso, Lidia, para que te deje buen sabor de boca. Por eso para niñas. Granotes de color de frutos rojos. Pues estamos diciendo lo mismo. Ay, yo no entiendo la juventud esta. A mí me encanta el papel. A mí también. Es alucinante. Mira qué bonito. Vale, chicos, ahora os hago una pregunta. De todos los productos que he sacado, mencionadme en comentarios cuál ha sido vuestro favorito. Mamá Gigi, ¿tu favorito cuál ha sido? Mira, la salsa brava. ¿En serio? Sí, y el pavo. Hostia, pero es que la salsa brava esa con patata frita. Es que tiene que estar buena, ¿eh? Un bistec ahí de carne. Solomillo, con eso. Se me está haciendo la boca agua, ¿qué me vas a hacer de comer eso, no? ¿Quieres parar de comer el chicle como una pija de estas de tontas? No, más que a mí se estaba diciendo cuál era mi favorito, pero no me has leído entre líneas. Ah, sí, te he leído entre líneas. ¡Mi favorito ha sido los chicles! Espero que os haya gustado un montón el vídeo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo del sábado. Un besito muy fuerte y... ¡pa' ti! Mira cómo has puesto todo. Es que... se mea la niña. Ten cuidado como te saca el chorro y capaz de picarte ahora eso.